Esto ocurrió en la Salcedo, esquina Libertad. Yo venía bajando con cuatro pasajeros, incluyendo una haitiana y un haitiano que traían un niño que se le había quemado. Y ellos venían muy desesperados. Y yo venía manejando, pero también venía orándole al niño para que se calmara. Ahí salieron unos delincuentes, porque son más que delincuentes, me interceptaron y me fajan a pedrada de frentes sin saber quién venían en ese carro, donde yo venía desesperado porque venía una criaturita quemada. Eso que hicieron eso, no sabían si podía venir la mamá de ellos, un hermano o un hijo de ellos. De eso es desapercibido. Aquellos que llaman a huelga para que Félix renuncie, esos que llaman a huelga para que Félix renuncie, ellos deben saber que Félix es electo por el pueblo. Y yo nunca he sido de Félix Rodríguez, ni he sido partícipe de ser peledeísta nunca. Nunca he sido peledeísta. Pero eso es una cosa que hay que condenarla, porque ahí venían víctimas inocentes. Y creo que este país tiene libre expresión de cuando una persona quiere trabajar, nadie lo puede acorralar para que no trabaje. Ahí venía un niño quemado. Y esos son unos asesinos, porque el que hace eso es un asesino. Quien lo mandó es más que un criminal. Porque es que nadie me venga a mí a decir que eso no fue mandado, eso fue mandado. Eso fue mandado a que lo hicieran. Y ahí venía una niña quemada que la traían de Samaná. Y yo la monté y la llevaba para el hospital. Y eso es lo que llaman a huelga, para eso que llaman, para estar mutilando padres de familia, que todo el tiempo lo que hemos hecho es trabajar en este pueblo. Félix, hasta que no cumpla, no se va a ir. Ninguno de esos dirigentes populares va a seguir a Félix, porque Félix tiene un mandato de 6 años electo por el pueblo. ¿Por qué no votan en contra en aquel momento para que él no llegara a esa posición? Muchos de esos que están llamando votaron por Félix Rodríguez. Pero eso no es nada, porque eso se recupera. Lo que no se recupera es una vida que se pierda, porque mucha gente desapercibido, malagranariamente, salen a hacer daño sin saber quién va en un carro público o cuál es la necesidad de ese transporte.